tres diferentes placas, el pasaje era un poco largo, pero dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días, que son 3 años y medio. ¿No es verdad que facilito interpretar este pasaje? A mí ahí resaltan algunas cosas. La segunda placa dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se oía una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y bueno, la tercera placa dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, la misma mujer de la primera placa, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante capítulo, mis amados, muy interesante. Nos ilumina y nos dice todavía las cosas que están por venir. En este capítulo vemos el conflicto o la guerra de los siglos entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Primero, las guerras que Juan vio fue algo que estaba pasando aquí en la tierra, y no era una guerra, pero fue la lucha de Satanás contra el hijo que acababa de nacer. Después, esta batalla se ve en el futuro, en el cielo, y luego de nuevo, finalmente, otra vez aquí en la tierra. Las fuerzas del bien y del mal están luchando aquí en este capítulo. Ahora, aquí tengo un gráfico, y por favor tengan un poquito de misericordia conmigo. I am not a graphic artist, pero aquí tenemos el tiempo cubierto en el capítulo 12. Es un tiempo que abarca algo en el pasado,
y cosas todavía en el futuro. Esto es el pesebre, ¿ok? Usen un poquito la imaginación. El pesebre, el nacimiento de Cristo. Entonces, este capítulo está hablando de algo que sucedió desde aquí. Y entonces aquí tenemos la muerte de Cristo, que no es mencionada en el capítulo 12, solo su ascensión al cielo es mencionada. Pero después tenemos la época de la iglesia. Son básicamente dos eventos que están descritos aquí en el capítulo 12. Aquí tenemos, como lo que ya ustedes deben de saber, los últimos 7 años divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, el segundo de los 2 eventos tiene que ver con algo que va a pasar aquí mismo en el medio o inmediatamente después del medio de los últimos 7 años, los últimos 7 años. Entonces, ahí es lo que está abarcando estos 2 eventos en el capítulo 12. Ahora, hay 2 señales. La primera es la de una mujer en Apocalipsis 12, 1 a 4. Dice que apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. La mujer, la impresión que da esta descripción es una descripción de gran esplendor. Imagínense, vestida del sol, muy brillante, la luna debajo de sus pies, estrellas sobre su corona. La mujer está coronada y ataviada de gran gloria. El empleo del sol, la luna y estrellas no es para identificarla, sino para describirla. ¿Quién es esta mujer entonces? ¿Quién es esta mujer? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar fácilmente cuando vemos la relación que esta mujer tiene con el niño que ella da a luz. El niño que ella da a luz es Cristo, no puede ser otro, el que va a regir las naciones de este mundo en su reino de 1000 años. Es Cristo, no puede ser otro. Ahora, ¿cómo lo sabemos que es Cristo? Yo creo que es bien fácil. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En Proverbios capítulo 2 hay un pasaje allí que no vamos a ver esta noche, pero si usted quiere, búsquelo después. Allí se dice acerca de esta profecía mesiánica de que Cristo va a regir a las naciones. Es en Proverbios, ¿verdad? ¿Biblia? ¿Proverbios o es en los Salmos? Salmo 2. Yo creo que es Proverbios número 2. But anyway, continuamos. La mujer tiene que ser la que trajo a Jesucristo al mundo. Y claro, al decir eso, un católico apostólico y romano enseguida la identificaría como María, la Madre de Dios, la Reina del Cielo. Esos son los títulos que ellos le dan a María. Pero bueno, María no fue la Madre de Dios, María fue la Madre de Jesús, el Hijo de Dios. Es diferente. Y ella no es la Reina del Cielo. Es más, ¿dónde está María en este mismo momento? ¿Quién sabe? María. María está sentada aquí atrás donde ella misma se sienta todo el tiempo. Very good. Está bueno. Very good. ¿Dónde está María en este momento? ¿La Virgen María? Sí, la Virgen. ¿Su cuerpo o su la espíritu? La que fue virgen. ¿Su cuerpo o su espíritu? Su espíritu. ¿Dónde está su espíritu? Me imagino que en el cielo. Sí, está en la presencia del Señor. ¿Su cuerpo dónde está? Bajo tierra. Sí, donde le enterraron, ella está todavía esperando la redención de nuestro cuerpo, igual que todos los demás creyentes. Porque ella fue un creyente en Jesús, créanme. Ella aceptó a Jesucristo, su Hijo, como su Salvador. Y entonces ella está esperando el sonido de trompeta, el regreso de su Hijo al mundo para que su cuerpo sea levantado en gloria
junto con todos los demás cristianos que han muerto antes, y junto con todos los cristianos que van a estar vivos en ese gran evento del arrebatamiento. María fue un ser humano, digamos, muy bendecida por Dios. Tuvo un privilegio que todas las doncellas en Israel deseaban que se les confiriera a ella, la oportunidad de traer el Mesías al mundo. Pero bueno, Dios escogió a María. Déjame decir algo bien bueno acerca de María. Si yo hubiese estado seleccionando a una mujer para que fuera la madre de mi hijo, yo hubiera escogido entre todas las mujeres de esa época a la mejor. Digan amén. Amén. Ella tenía que ser una madre por excelencia. Tenía que tener un corazón de madre, la gracia de madre, y ella lo demostró a través de toda la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ella lo cuidó, y se cree que ella, cuando tuvo a Jesús, era un teenager. Las doncellas se casaban bien jóvenes en aquel entonces, y José probablemente era un poco más mayor, como era la costumbre de aquel entonces. Pero ellas, yo he oído varias edades, algunos hasta ponen la edad de María cuando ella, Dios engendró a su hijo en su vientre, a la edad de 14 años. 14 años, that's first year of high school. Se casaban bien jovencitas. Pero bueno, casi siempre el padre de la doncella estaba involucrado en seleccionar el hombre con quien ella se iba a casar. Que yo sé que muchos dirían aquí, ay no, pastor, eso no es justo. Pero bueno, yo que soy padre de dos hijas, ahora me está sonando eso, que no sería una mala idea. Yo creo que yo puedo escoger un esposo para mis hijas mejor que el que ella ha seleccionado, quizás. Pastor, yo creo que no es que Dios la seleccionó. Dios le dio todas esas características para que fuera la madre de Jesús. Tú hablas como un miembro de la Iglesia Bautista de Miami, Alonso, y tienes toda la razón. Dios la preparó a ella y la dotó con todas esas gracias, y todo lo que ella era, lo era por la gracia de Dios. Pero bueno, Dios quería tener una mujer así para que fuera la madre. ¿Y la tuvo que hacer él? Sí, 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 él mismo la hizo. ¿Porque no hay? Sí, 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 sí. ¿Hermano Lara? Sí, ese es el Salmo número 2. Perdón, corrijan eso, yo dije proverbio, pero es el Salmo número 2. Ahí está la profecía, sí, de que Jesús va a regir a las naciones con vara de hierro. Y aunque eso parece una imagen un poco fuerte, pero bueno, esa es la única forma en que tú puedes lograr que seres humanos hagan la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Y acuérdense, nosotros vamos a reinar con él, así que yo espero que él me dé, aunque sea una varita más chiquita a mí, yo darle en la cabeza a cualquiera que se trata de sacar la pierna del plato, del camino, le doy un cocotazo bien duro. Entonces, la Virgen María, eso no es la Virgen María. Mis amados, las imágenes de María, yo me acuerdo que mi madre tenía una imagen de María. ¿Qué católico no va a tener una imagen de María? Y yo me acuerdo que ella estaba tallada de una pintura que parecía de oro, golden leaf, y debajo de sus pies tenía una luna sobre la cual ella estaba parada encima de la luna, y tenía una corona de 12 estrellas, vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué eran esas 12 estrellas? Bueno, para un católico eso no significa absolutamente nada, pero para un judío sí, porque esas estrellas simbolizan a los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. Entonces la realidad es que esta mujer no es María, sino que ella representa la nación de Israel, de esa nación escogida por Dios,
esa nación, por medio de esa nación, Dios trajo a su hijo al mundo físico. Entonces, la mujer no es María, por favor borren eso de sus mentes, si es que lo tienen allí, representa esa mujer, la nación de Israel. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Tiene que haber otra cosa, y no solamente lo que yo digo, hay otra cosa, fíjate aquí. Y cuando vio, estamos saltando ahora al versículo 13 del capítulo 12, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Tú sabes, este dragón, él va a ser arrojado del cielo a la tierra, como vamos a ver en este mismo capítulo, a la mitad de los últimos 7 años. Así que es una imposibilidad que María hubiese vivido 2000 años, desde el nacimiento de Jesús hasta el final de los 7 años. Imposible. Un ser humano no puede vivir 2000 años. Y yo no le he visto por ahí en las calles a María. Entonces, por eso sabemos que esa mujer no es María, sino que es la nación de Israel, que todavía existe hoy. Una nación que realmente debió de haber desaparecido de la faz de la tierra en más de una o dos o tres ocasiones ya. ¿Qué pueblo? Fíjate, nosotros, los cubanos, para tener un punto de referencia. Los cubanos llegaron aquí hace 50 años. Y ya nuestros hijos ni siquiera hablan español, muchos de ellos. Ya se han americanizado, ya desde el blender, se han casado con gente americana. En cambio, los judíos tienen una historia de 2000 años. Los que pertenecen a una sinagoga aprenden hebreo. Algunos todavía van a escuelas hebreas, los padres los ponen en escuelas hebreas. Ellos pueden leer y escribir y hablar hebreo. Tú sabes, después de 2000 años que Dios, 4000 años que Dios comenzó esa nación, realmente es un milagro. Hitler trató de eliminarlo durante la Segunda Guerra Mundial, que dicho sea de paso, Hitler es un prototipo del anticristo. Lo que Hitler no pudo hacer, el anticristo va a tratar de lograr, pero tampoco lo va a lograr, porque Dios va a rescatar a ese pueblo. Muy bien, el dragón ese persiguió a esa mujer en un tiempo en el futuro, la que había dado a luz el hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Fíjese aquí otra prueba: por tiempo, tiempos y mitad de tiempo. 3 años y medio. Entonces, ya nosotros cuando oímos eso, tiempo, tiempos y mitad de tiempo, sabemos que está hablando de la segunda mitad de los últimos 7 años. Entonces, María no puede ser la mujer representada en este capítulo. Ok, la mujer, Israel, es perseguida durante la última mitad de los 7 años. Es más, la gran tribulación comienza en Judea, allí en la ciudad de Jerusalén, allí. Aquí tenemos los últimos 7 años, los principios de dolores, la gran tribulación, la ira de Dios, más adelante. Aquí, este es un punto bien culminante o interesante en los últimos 7 años, porque aquí es donde empieza la gran tribulación. Aquí es donde se lleva a cabo. ¿Qué más se lleva a cabo aquí? Déjenme hacer la pregunta para motivarles a ustedes a pensar. ¿Qué es lo que se lleva a cabo? ¿Cuál es la señal que nos dice que ya terminó los principios de dolor y ahora va a empezar la gran tribulación? La desolación. Yes. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Eso va a ocurrir aquí mismo. Entonces, y se cree que es cuando el anticristo y el falso profeta entran en el
santuario, en el lugar santo o en el templo que va a ser fabricado. Y entonces allí el anticristo o el falso profeta pide que todos adoren a este hombre, a esta bestia. Y entonces eso es lo que da comienzo a la gran tribulación. Y por el hecho de que dice que eso va a comenzar allá en Judea, no quiero que ustedes piensen que eso está del otro lado allá del mundo, 12 horas de vuelo, 14 horas de vuelo. No, no, no. Lo que va a comenzar allá se va a convertir en una persecución a través del mundo de todos los que no adoran a la bestia ni reciben su sistema económico. Entonces, la segunda señal que vemos en el capítulo 12 es la de este dragón. Y el pasaje lo describe a lujo de detalle. También apareció otra señal en el cielo. Es aquí un gran dragón escarlata, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Amén. ¿Quién? Una bestia roja. ¿A quién te trae a la mente eso? El mismo diablo, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién es este dragón? La identificación se hace en Apocalipsis 12:9, que dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, o sea, la misma serpiente del asunto en el jardín del Edén, que se llama Diablo y Satanás. No puede haber duda. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, bueno, el pasaje ese de las estrellas que él arrastraba son esos ángeles caídos que vienen a la tierra. Hablaremos más de eso en un momento. Ahora, el uso de la figura de un dragón para representar a Satanás indica su intensa crueldad. Un dragón, esa es la figura. El adjetivo escarlata indica su carácter como homicida sanguinario. Las 7 cabezas y los 10 cuernos le relacionan con la bestia en el capítulo 13, versículo 1, que vamos a estudiar, si Dios lo permite, la semana que viene. Y las diademas en su cabeza muestran su poder y su autoridad. Bueno, ahí va. Aquí tenemos el pasaje en Apocalipsis 13, 1. La bestia es el anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Es el anticristo. Se dice que con su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Mis amados hermanos, ¿qué representan esas estrellas? Bueno, ¿una lluvia de estrellas? No, yo no creo que era una lluvia de estrellas, sino que algunas veces estrellas se utilizan para referirse a seres angelicales. Y si comparamos Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, que se los voy a mostrar ahora, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa estrella era un ángel. Y aparentemente este ángel es uno de los buenos, porque él era un servidor de Dios que está bajo las órdenes de Dios, y Dios quería traer este juicio sobre los hombres. Este es uno de los buenos. Si eso es lo que se refiere las estrellas aquí, entonces el acontecimiento que se describe es la sublevación de Satanás cuando él se rebela contra Dios, llevando consigo en rebelión una tercera parte de los ángeles. Estos son ángeles caídos. Estos son
demonios, una tercera parte, y fueron echados del cielo a la tierra. Esto sugiere que durante esta época de la gran tribulación, la actividad demoníaca en el mundo va a ser como nunca antes. Mucha gente endemoniada. A veces cuando nosotros vemos a un criminal que mató un poco gente, nosotros decimos, ese hombre tenía que estar poseído, endemoniado. Bueno, esa es la forma que ellos van a actuar, sin ninguna misericordia, sin ninguna conciencia. No, son personas que están siendo controladas por demonios. Entonces, mis amados hermanos, por eso le llaman una gran tribulación como nunca ha habido y nunca habrá. Un tiempo muy malo. Ahora, compare, y su cola arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo con lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, fuera del cielo, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. No puede haber duda que esa tercera parte de las estrellas del cielo, they're not meteors, no son estrellas, sino que son los ángeles caídos, que cayeron ya hace tiempo, pero todavía tenían acceso al cielo. El mismo Satanás, la gente piensa que él está en el infierno, pero él no está en el infierno. Ahora en este mismo momento él está en el cielo, delante del trono de Dios, acusándonos a todos nosotros, incluyendo el que les habla. ¿Qué cosa? No está en el infierno. Pero bueno, el ataque del enemigo en la tierra. Esto fue algo que sucedió en el pasado. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Fíjate, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, mis amados hermanos, bueno, esto es un retrato de lo que sucedió con el rey Herodes, Herodes el Grande, un hombre muy engreído, y este hombre hasta mataba a sus hijos porque no quería que ninguno de sus hijos tomara el trono después, y aún después que él estuviera muerto. Mataba un poco de sus mujeres también, pero bueno, vamos a hablar de eso para no asustar a las hermanas. En el versículo 4 vuelve a los tiempos del nacimiento de Cristo y nos relata los esfuerzos de Satanás para destruir ese niño. A mí, él tuvo que saber que el niño que iba a nacer de esta mujer iba a regir en las naciones de este mundo, la cual ahora, ¿quién la rige? Satanás. Sí, él es el que está en control de todos los reinos de este mundo. Sí, y es por eso que hay tanta maldad, y es por eso que la política es tan sucia, tan mala. Y a mí, aquí en los Estados Unidos no se ven cosas que se ven en otros países, pero en otros países se ven que cuando un candidato le está ganando a otro, lo mandan a matar, pum, 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 y ya. En México sucede eso, y en otros países de Centro y Suramérica sucede lo mismo. Todo el mundo luchando por controlar a las naciones, que son de Satanás en este momento, pero que un día van a ser de Cristo. Ahora, noten en Mateo 2, capítulo 2 de Mateo, habla de lo que sucedió después del nacimiento del niño. Después que partieron ellos, los reyes magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Noten que no dijo huye al desierto. No, les dijo que fueran a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño
y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Él lo trajo de nuevo a la Tierra Santa. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Los magos le, sin querer, inocentemente le preguntaron: nosotros estamos aquí para ver el rey de los judíos. ¿Y rey de qué? De los judíos. Yo soy el único rey aquí. Sí, que ha nacido el rey de los judíos. Ah, sí, ok. Y por eso fue la matazón de los niños menores de 2 años. Herodes estaba tratando de eliminar al niño. Entonces, lo que estamos leyendo en el capítulo 12 de Apocalipsis representa esa matazón de esos niños inocentes tratando de destruir al niño que iba a regir a las naciones. El nacimiento de Cristo está mencionado en Apocalipsis 12, versículo 5, y se le identifica como el que regirá al final las naciones. Luego se menciona su ascensión, de que fue ascendido al cielo, a su trono, dice, pero no dice nada de su muerte. No menciona nada de la vida, porque el énfasis de la vida de Cristo, porque el énfasis del pasaje es decir, ¿no?, que desde su nacimiento hasta su fin, Satanás se la ha opuesto y ha tratado de destruirlo. Eso fue lo que hizo con los líderes religiosos, los principales sacerdotes en Israel, cuando él fue crucificado. Pero Satanás fracasó en su intento de destruirlo cuando nació, y el hecho de que ascendió prueba que no le pudo destruir durante su vida y ni siquiera en su muerte. No lo pudo destruir, es más, triunfó sobre la muerte, por eso ascendió al cielo. La ascensión de Cristo al trono de Dios es la prueba del fracaso de Satanás, como lo fue también con los dos testigos que vimos en el capítulo anterior. Se acuerda que él los mató, pero luego, después de 3 días y medio, ellos recibieron la vida de nuevo y ascendieron al trono de Dios, al cielo. Ya que Satanás fracasó en el pasado en su intento de destruir a Cristo, en el futuro él fijará su atención a la mujer de nuevo, la nación de Israel, para tratar de derramar su venganza sobre ella. Esto es nada nuevo. La nación de Israel siempre ha tenido enemigos a través de toda su historia, desde el principio, con Ismael, y muchos otros. Siempre Satanás ha tratado de eliminar, destruir esa nación para que no naciera el niño. Y ahora que ya nació y ascendió al trono, él todavía quiere destruir esa nación. ¿Saben por qué? ¿Por qué él quiere destruir esa nación? Esa es una pregunta que yo les hago a ustedes. Piensen por un momento. Yo sé que es tarde en la noche y todos ustedes trabajaron. Yo sé que es difícil a veces, ¿no? ¿Por qué tú crees que él todavía quiere destruir esa nación? Está enojado, no pudo con Dios, con la voz de reconocido. Ok, está enojado, lo echaron a él del cielo. Pero hay otra razón más. Bueno, lo vemos más adelante, cuando dice que esa mujer recibe ayuda de este águila de 2 alas. Ahora, todas las águilas tienen 2 alas, ninguna tiene 4 o 5. Y es llevada al desierto, donde Dios tiene preparado para ella sustentarla, protegerla por 1260 días, 3 años y medio, un tiempo y mitad de tiempo, los últimos 3 años y medio. Entonces, él tiene que saber también que Dios tiene un propósito con esa nación, y Dios los va a guardar, y él no los va a poder destruir, no los va a poder eliminar. Y es por eso que se llena de ira contra la mujer cuando no la puede destruir, y va a hacer guerra con la descendencia de esa mujer. Guess what? That's us. Esos somos nosotros. Todos nosotros nacimos de nuevo
por medio de el sacrificio de ese hijo que nació de esa nación. Así que todos nosotros somos, en ese sentido espiritual, somos descendientes de Israel, de la nación de Israel. Tenemos a Abraham como el ejemplo de la fe que nos salva. Y entonces, pero bueno, no vaya a comprar un kipa para ponérsela dentro. Eso no quiere decir que usted tiene que convertirse en judío. No, usted puede seguir siendo lo que usted es. Orgulloso, yo espero que todos nosotros estemos del lugar donde nacimos, ¿verdad, Janet? Yes. No hay que cambiar nuestra nacionalidad para ser un cristiano. Podemos ser cristianos siendo todavía el mejor cristiano cubano, el mejor cristiano hondureño, el mejor cristiano dominicano, el mejor cristiano puertorriqueño. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos las mejores personas dentro de nuestra raza. Se me olvidó la nacionalidad tuya, Iván. Peruano. Así que Dios quiere que tú seas el mejor cristiano peruano que tú puedas llegar a ser. No tienes que convertirte en judío, a pesar de que todos nosotros descendimos de esa nación en el sentido espiritual. Porque Cristo es nuestro Señor, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios nuestro. Entonces somos de esa misma familia. Ya que Satanás fracasó en el pasado en su intento de destruir, es para querer destruir la mujer de nuevo en el futuro. Los detalles de la persecución durante los últimos 3 años y medio están registrados en capítulo 12 del 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, o sea, ya él no tenía acceso al trono de Dios, persiguió a la mujer. Lo primero que hace, él trata de destruir a esa mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. What is that? I'll tell you in a minute. Para que volase de delante de la serpiente. La serpiente es el diablo, Satanás. A su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y mitad de tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río. No era un río, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Perdón, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río, el agua que el dragón había echado de su boca. Una vez, hace 38 años atrás, un ministro dijo que se espera que un día va a haber un terremoto allí en Israel, donde el mar Mediterráneo, la tierra se va a abrir, y del mar Mediterráneo hacia el este va a correr el agua, pero toda esa agua va a desembocar en el Mar Muerto, que es el lugar más profundo de la tierra. Entonces se va a llenar el Mar Muerto de agua, y que probablemente el agua se va a desbordar del Mar Muerto. Cosa que ahora todo el agua en el Mar Muerto muere allí, porque es el lugar más profundo de la tierra. Pero va a ser tanta el agua que va a entrar del mar Mediterráneo, que el Mar Muerto en the Persian Gulf también se van a unir. Se van a unir toda esa área inundada de agua. Interesante, si sucede. Pero bueno, ya leímos de que va a haber un terremoto donde 7,000 hombres iban a morir en la Tierra Santa. Puede ser que ese sea un terremoto que cause algo así. Y puede ser, no sé. Pero definitivamente, cuando esta mujer huye, esos judíos israelitas huyen al desierto sobre esta gran águila que volase.
¿Qué retrato le dan eso a ustedes? Un águila de dos alas. Acuérdense que Juan no había visto ni siquiera un par de patines en su vida, ni una bicicleta, ni un carro, mucho menos un avión. Pero esto me parece a mí que pudiera representar an airlift, un avión que los va a ayudar. Ahora, ¿cuál es la nación que es representada por un águila? It's us. Yeah. Maybe Trump va a cumplir con su promesa de que él va a ayudar a la nación de Israel. Y él manda un C-131 de eso, un avión de eso de carga, y quizás en un vuelo o en dos o tres vuelos, ayudan a estos judíos que no quisieron adorar a la bestia ni recibir su marca. Y bueno, lo ayudaron. ¿Puede suceder algo así? Yo no sé lo que va a suceder. Y vuelvo y repito, todo esto es especulación nuestra. Yo no tengo una bola de cristal. Yo no sé cómo Dios va a lograr que esa gente huya al desierto así tan rápido sobre las dos alas de la gran águila. A mí me suena que eso pudo haber sido un avión de esos grandes, C-131, cargo plane, o otro tipo de avión así. Entonces, qué cosa que Dios tiene un lugar preparado para ella y la va a sustentar por 3 años y medio. ¿Cómo uno va a sustentar ese grupo de personas? No sé cuántos son, en un desierto donde no hay comida, no hay siembra, no hay agua. Bueno, Dios ya hizo eso antes, cuando ellos estaban 40 años en el desierto. Así que para Dios no hay nada imposible. Ahora, a ellos sí le va a llover maná del cielo, yo creo, otra vez. A ellos. Pero no cuentes que a maná va a caer en el patio de tu casa. Yo no creo. ¿A cuál profeta fue que le mandaba los cuervos con pan y carne por la mañana y por la tarde? Sí, bueno, la nación de Israel, ¿te acuerdas cuando estaban en el desierto también? Y ya, Dios es un experto dándole comida al hambriento. Él sabe cómo hacerlo. Y si tiene que hacer un milagro, él hace un milagro. Israel se estaba quejando en el desierto. Ay, estamos hastiados ya de este maná, de este pan tan liviano. Ya pan, maná por la mañana, maná por la tarde, maná por la noche. Ya no soportamos más el maná. Entonces le envió unas codornices. Y ellos empezaron a comer carne codorniz, que rica esa carne. Pero bueno, ellos tenían tanta ansia de comer carne que parece que se llenaron tanto que se enfermaron después y murió un poco de ellos. Pero anyway, Dios nos va a sustentar. Después hubo una gran batalla en el cielo. Esto está también en el futuro. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Y ni se halló, dice, ya lugar para ellos en el cielo. Los echó de allí. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Se acuerda en segunda de Tesalonicenses? Si usted tiene su Biblia y la puede abrir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, que dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él no vendrá sin que antes, dice el versículo 3, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis, aquí está la clave, lo que lo detiene.
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Ahora, mis amigos y hermanos pretribulacionales, ellos interpretan que lo que detiene al anticristo, la manifestación del anticristo, es que la iglesia está en la tierra. Entonces la iglesia tiene que ser quitada para que el anticristo, quitada en el arrebatamiento, para que el anticristo se pueda manifestar. Pero ahora, después de leer el capítulo 12 de Apocalipsis, we can say, maybe no es la iglesia, maybe es ese arcángel Miguel el que detiene las fuerzas del mal. Miguel y sus ángeles son el que detiene que Satanás haga en este mundo lo que él quiere hacer. No, él está limitado. Y el que él siempre lo ha sostenido, se le ha afrontado, es el arcángel Miguel y sus buenos ángeles. Pero cuando Dios dice, échenlo de mí, ya suelto, entonces el que antes lo detenía es quitado de en medio. That's not good for us. Eso no es bueno para los moradores de la tierra. Porque en efecto lo que Dios está haciendo es quitando la protección que los seres humanos han disfrutado por siglos. Ahora Satanás tiene rienda suelta para hacer todo lo que él quiera hacer, y no va a haber nadie que lo frene. Entonces, mala noticia para los moradores de la tierra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles y no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La escena se traslada al cielo. Y a una batalla entre Miguel y sus ángeles y Satanás y los suyos. Miguel significa el que es como Dios. Por si acaso usted está buscando por un buen nombre para... Lala, tú no vas a tener otro hijo, Lala. Tú no vas a tener otro hijo. Miguel, el que es como Dios. Miguel es un buen nombre. Miguel, el que es como Dios. Josué también, no sé lo que significa, pero es buen nombre. Pero bueno, yo me encanta el nombre Enrique. I like Enrique. No sé lo que significa, but I like my little grandson. El que es como Dios. Y es el único ángel en las Escrituras, escuchen esto, al que se le llama específicamente arcángel. Así que Miguel tiene que ser el arcángel sobre todos los ángeles. Tiene que ser. El resultado de la batalla es la derrota de Satanás y sus huestes angelicales caídos. Se les echa del cielo y se les arroja a la tierra. Not good. El versículo 9, Satanás tiene 5 títulos. Se le llama dragón y este nombre indica su fiera naturaleza. Serpiente antigua, la misma del jardín que engañó a Eva. Diablo es acusador, es lo que significa el nombre diablo. Y Satanás significa adversario, el que siempre ha sido un adversario de Dios. El que engaña al mundo entero, esa ha sido la tarea de Satanás desde el jardín y el Edén hacia adelante. Engaña a los moradores de la tierra. Ahora, en el versículo 12 del capítulo 12, la voz del cielo anuncia calamidad para los habitantes de la tierra. Porque el diablo ha sido arrojado del cielo y su actividad ahora es exclusivamente en la tierra. Imagínate, el diablo va a descender con gran ira porque él está rabioso de que ya él no puede ir al cielo, ir donde está el trono de Dios. Ya él fue arrojado fuera. Y entonces, por lo cual alegraos cielos. Sí, en el cielo hay un...
hay un festín allá arriba. Qué alegría los que están en el cielo y los que moráis en los cielos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esa es otra cosa que tiene a este dragón enojado, con ira, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda? Dos razones para el ay en el versículo 12. Ay de los moradores de la tierra, dice el versículo 12. Hay dos razones. Una, por su ira, por haber sido echado del cielo. Y otra cosa, porque sabe que le queda poco tiempo antes de su derrota final y cautiverio absoluto. ¿Cuánto tiempo le queda a Satanás? Pregunta. ¿Cuánto? 3 años y medio. That's it. Al cabo de esos últimos tres años y medio, de los últimos 7 años, él va a ser encadenado y echado en the bottomless pit, en el abismo que no tiene fondo, y solo al final de los 1000 años, un poco antes del final de los 1000 años, él es suelto de nuevo, porque Dios lo va a permitir así, y él de nuevo comienza su misma actividad de antes, engañando a las naciones para que se rebelen contra el rey que estaba reinando las naciones desde el comienzo de ese rey, de su reino. Ahora, un poquito más difícil la pregunta. ¿Cuánto tiempo le queda a Satanás? Responda con una cita bíblica. Anybody want to try? That's a tough one. Aunque no está muy lejos de encontrar. El asunto es que sabemos que él es arrojado del cielo a la tierra, sometime here, aquí, en el medio. Todavía falta la gran tribulación y la ira de Dios. Pero bueno, aquí está el versículo, la cita que debemos recordar. Es en el siguiente capítulo, 13, en el versículo 5. Fíjate. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que la hermana Lala tenía razón, pero vamos a backtrack. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que él es arrojado del cielo a la tierra aquí, y él solo tiene 42 meses. Ahora, eso echa a tierra la idea que tienen los pretribulacionistas de que el anticristo va a estar reinando el mundo entero desde el comienzo de los 7 años. Imposible. Él solo va a reinar 3 años y medio. Él no va a estar reinando de aquí, sino de aquí en adelante. ¿Se dan cuenta cuán fácil es derrocar la idea de un arrebatamiento antes de la tribulación? Todas las ideas que ellos tienen las han inventado ellos. Pero la Biblia contradice, dice algo diferente. Satanás no va a reinar por 7 años. Él va a reinar a través del anticristo 3 años y medio, 42 meses, que son 3 años y medio. Entonces, ahí están los 42 meses, 3 años y medio. Algo se nos revela en el versículo 10 y 11 acerca de la obra de Satanás a lo largo de los años de la historia y la forma en que se ha conseguido la victoria sobre él. ¿Cuál es la victoria? Bueno, se le da el título de acusador de nuestros hermanos. Satanás es el acusador, el diablos, de nuestros hermanos. Y bueno, H.A. Ironside, un teólogo, pastor, comentarista de la Biblia, él dijo esta cita: Satanás es el acusador de nuestros hermanos, dejémosle ese trabajo sucio a él. ¿Okay? Paren ya de acusar que el hermano
y este otro hermano es lo peor que ha caminado sobre la tierra. No, 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 déjenle esa tarea al diablo. Se dan cuenta que la calumnia y el chisme es una obra de Satanás. Su actividad continúa día y noche. Oye, día y noche. Y es ante Dios. Así, haciéndolo claro que este ha sido y es su trabajo hasta la mitad de los últimos 7 años, cuando será arrojado del cielo. Ahora, quería hacerles otra pregunta más. Déjame ver si me acuerdo, si regreso. Acusador de nuestros hermanos, que era lo que yo les iba a decir. Su actividad continúa día y noche. Ahí está lo que les iba a preguntar. ¿Por qué es que la actividad de Satanás como acusador continúa día y noche? Un cristiano pudiera decir, bueno, pastor, ¿y qué mal yo estoy haciendo cuando estoy durmiendo? Yo no estoy haciendo mal. Ay, yo estoy descansando, estoy durmiendo, tengo apagado ahí el cerebro. Y entonces, ¿por qué él es acusador día y noche? Esa es una pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. Esta es una pregunta lógica. I mean, todos ustedes deben tener la respuesta. Dime. Porque en el cielo no se duerme. Día y noche es lo mismo. Y acá en la tierra, en algunos lugares es... Oye, qué inteligente esta niña. Te felicito, hermana Lala. Pues claro, cuando es de noche aquí, es de día en otra parte del mundo. Entonces, día y noche, él está en la misma tarea. Día y noche, porque allá hay otros cristianos en el otro lado del mundo que están pecando y él los está acusando del otro lado del mundo. Impresionante tu inteligencia, Lala. Impresionante. No, yo siempre. Comparto lo que la Biblia dice, que la Biblia nos hace más inteligentes que nuestros enseñadores. La Biblia nos da más inteligencia. Y bueno, tú has estado aquí estudiando la Biblia junto con nosotros todos por muchos años. ¿Ya cuántos años, Lala? ¿10 años? ¿12 años? Trece años. Aquí. Aquí en esta iglesia. En otra, bueno, yo te perdonaré por eso, pero no ahora. No diría aquí, pastor. Ah, bueno. Ok, ya te perdono. Bueno, pero hay una manera de ganar la victoria sobre Satanás y esta se nos revela en el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y también menospreciaron su vida hasta la muerte. Esa es la forma de vencer al diablo, Satanás, el dragón. Fíjate, hay 3 elementos en la fórmula de victoria sobre Satanás. Primero, la sangre del Cordero, que nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados. Así que cuando somos salvos, en cierto sentido, vencemos a Satanás. Claro, es Dios quien lo hace. En segundo lugar, la actividad que vence a Satanás es nuestro testimonio. Eso es si nuestro testimonio es digno y es bueno, un buen testimonio. Pero eso vence a Satanás también. Y luego, a veces la victoria requiere el completo sacrificio personal, aún hasta el punto de aceptar la muerte. Esa es la última forma de tener victoria sobre Satanás. Y bueno, todos nosotros debemos ya armarnos de esto, porque a lo mejor va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener que escoger adorar la bestia, la imagen de la bestia, o permanecer fieles a Cristo. Si permaneces fieles a Cristo, te van a cortar la cabeza, o te van a matar a espada, o te van a dejar morir de hambre, como hacía Hitler con los judíos. Entonces, debemos de armarnos de ese pensamiento y saber que si Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a morir por él, no negarlo. Si lo negamos, gana Satanás.
Entonces, y nada. Y si llega ese momento, mis amados hermanos, yo creo que nos va a ayudar si no estamos mirando hacia atrás, sino hacia adelante. Hacia adelante. Lo que nos espera inmediatamente después que cerremos nuestros ojos o que nos quiten la vida. Acuérdense que Cristo dijo, no me tengan miedo al que puede matar al cuerpo. No. Miedo le debemos de tener a Dios, que es el que puede mandarnos al infierno. En el caso de los incrédulos, los inconversos. Pero la muerte para el cristiano no es el fin. Es un traslado de esta vida a una vida mejor. Upgrade. It's definite upgrade. Yes, hermano Alonso. A definite upgrade. Y yo estoy seguro que cuando andemos a través de, como dijo el salmista David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de la muerte, tú estarás conmigo. Nos vamos a sorprender, yo creo, de que aún en la muerte, el Señor va a estar bien cerca de nosotros. No nos va a dejar atravesar esa muerte como Él la tuvo que experimentar. ¿Se acuerda que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él ha prometido venir a nosotros y no nos va a dejar huérfanos, no nos va a abandonar. No va, y yo creo que en el momento de la muerte de un cristiano que tiene que sufrir la muerte por la fe en Jesús, es cuando Cristo va a caminar más cerca de nosotros que nunca. Vamos a sentir su presencia. Así que cierren los ojos, mis amados hermanos, y caminen conmigo hacia la guillotina. Yo voy a pedir ser el primero y después yo voy a estar animando ahí los que están en fila. Prepárate, muchachos. Hoy. Se va a perder, ve lo que se va a quedar en el tapa en los ojos. ¿Eh? Que se tapa en los ojos para no ver la guillotina. Exacto. No, se va a perder, ve lo que se va a devolver. Oye, no. Yo le voy a estar diciendo ahí a los cobardes, los que están lloriqueando, le voy a decir, oye, chicos, déjate de tanta bobería. Hoy vamos a estar en el paraíso, chicos, déjate de bobería. ¿Qué vas a estar llorando, ni llorando? ¿Ustedes les gusta tanto la vida en este mundo? Pastor, usted sabe que ya la guillotina. Una vida llena de sinsabores, de problemas, de dificultades. Bueno, de vez en cuando disfrutamos algo bueno. ¿Eh? Y los FEMA camps ya están listos. Y tú sabes que tienen unos ataúdes para 100 personas. 100 personas. Y tienen, they're stacked. I mean, esto tú lo puedes buscar en el internet. FEMA camps. Que ahora están vacíos. Pero ya tienen almacenado ahí en el patio. Uno dentro del otro, uno dentro del otro. Stacks of these ataúdes. Donde caben 100 personas o más. Y ahí van a echar y bueno, lo que es carne no heredera el reino de Dios, así que no hay ningún problema. ¿Ya les asusté? La batalla futura en la tierra. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, lo primero que él hace, que había dado a luz el hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que no pudo eliminar ese poco de judíos que habían huido al desierto. No los pudo eliminar.
y él sabía que no lo iban a poder destruir. Entonces, el ataque de Satanás, después de haber sido arrojado del cielo, se centra en la mujer. Su odio, su primer persona que él quiere atacar es a la nación de Israel. Pero piensen, mis amados hermanos, la mayoría de los israelitas van a creer en el engaño de Satanás y van a aceptar al anticristo como su Mesías. Ellos van a tomar la marca, ellos van a adorar la imagen de la bestia y se van a condenar. Así que solamente ese grupo de judíos, yo no sé cuántos son, pero no van a ser muchos, ese grupo de judíos, hombres y mujeres, yo no creo que sean los 144,000, porque tiene que haber hombres y mujeres, porque yo creo que Dios en el reino, Dios va a repoblar las naciones con ese puñadito de israelitas en el desierto. Ellos van a comenzar a tener hijos e hijas y se va a repoblar la tierra. Acuérdense que tenemos 1,000 años de reino, donde no va a haber guerra, donde va a haber prosperidad, donde va a haber salud. Oye, salud, qué bueno. Donde no va a haber daño en la atmósfera, todo eso va a ser renovado, nuevo cielo, nueva tierra. Va a quitar todos los efectos del pecado sobre la tierra. Esa gente va a ser saludable. Sabe Dios cuántos años van a vivir. Y maybe hasta los 100 años o más están engendrando hijos e hijas. Y van a repoblar la tierra de puros judíos, israelitas, de las 12 tribus de Israel. Entonces, Mateo 24 dice esto en el versículo 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, no hay mucho frío, ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, mis amados, yo veo esto y lo he visto por años, que cuando Cristo le dice a esos judíos que van a rechazar la bestia, van a rechazar la imagen del anticristo, van a rechazar entrar en el sistema económico, Él les dice, no, suelten todo, no regresen a casa para nada, sino huyan a los montes. Entonces Dios le está dando permiso a las personas que van a rechazar la bestia, a huir a los montes, a los lugares desiertos, a los lugares poco poblados. Ahora, yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. No, for so many years. Yo sé lo que ustedes están pensando. ¿Usted? ¿Eh? Ah, no, va a ser los cristianos. Yo espero que ningún miembro de la iglesia bautista nos me ame. Doctor, pero de todos los cristianos ya no fuimos en el rapto, ¿no? No, el rapto no ha sucedido todavía. No ha sucedido. Estamos en la mitad, acuérdate, la abominación desoladora a la mitad, al comienzo de la gran tribulación. Pero yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. I can feel it. You know, your vibes. ¿Tú sabes lo que algunos de ustedes están pensando? Mira, Charnier está diciendo, bueno, pastor, si esa es la señal, la abominación desoladora, yo no voy a hacer nada, yo voy a estar aquí tranquilita en Miami y me voy a quedar aquí, pero cuando yo oiga en CNN de que el anticristo entró en el santuario y entonces yo voy a huir. Bueno, hay un solo problema con eso, Janet. Si acaso tú estabas pensando así, el problema es que los que huyen de Judea al monte van a ser sustentados milagrosamente por Dios por 3 años y medio. Pero ese es él.
lo que yo les digo a todos, no solo a Jeanette, I'm just speaking on Jeanette, lo que yo les digo a todos ustedes, oye, que si tú no empiezas con un plan desde el comienzo de esa semana de siete últimos años, cuando llegue aquí, si tú dices, no, yo voy a esperar hasta la abominación desoladora, too late, porque no vas a poder vender ni comprar nada. A mí, si ya tú no te echaste a correr, acuérdese que el hombre sabio ve el mal que viene, se quita del medio, el necio se queda ahí, puff, y sufre daño. Así que les digo esto, mis amados hermanos, por si acaso usted quiere, aunque sea intentar sobrevivir hasta el arrebatamiento. Yo tengo un plan, pastor. ¿Te vas para Honduras? No. Nada más empiece el pacto, comenzando los 7 años, ajá, empiezo a comprar comida enlatada. Oh. Almacenar para pasar 6 años. Y se va para Tennessee. Y agua también. Y te vas a quedar aquí en Miami. Ven acá. ¿Tú tienes un mortgage en tu casa? ¿O ya es tuya? No, todavía. ¿Es del banco? Sí. El banco te la va a quitar. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con toda la comida que almacenaste? Estoy planeando que no pase en los siguientes 10 años. I'm trying to make it think. No, yo me quedo en mi casa. Hacer un bunker o algo. Bueno, la casa es del banco, es tuya. ¿A dónde deja la epidemia? ¿Eh? Sí. Amados hermanos, miren, la abominación desoladora ocurre aquí. Pero si tú esperas aquí para huir al monte, you're gonna die. ¿El agua va a estar contaminada? Bueno. El asunto es peor, el no tener agua para beber. ¿Y tú crees que tu vecino endemoniado, tú crees que tú le vas a poder decir a tu vecino endemoniado, oye, déjame correr una manguera de tu casa a mi casa? ¿Tienes que no te duda? Y ya lo tienen todo preparado, como lo van a hacer, todo. Sí, oye, y yo tengo una vecina que yo creo que ella está endemoniada. Del otro lado vive su hijo endemoniado. El del frente no hace más que vender drogas. Él está endemoniado también. Así que yo no puedo contar con ninguno de los vecinos. ¿Qué hace ahí, pastor? No. El hermano Alonso me dio una tremenda buena idea. Alonso me dijo, mi buen amigo Wilfredo, me dijo que el domingo que yo voy a predicar, si Dios no lo permite, se acabó la bobería. Yo voy a venir a la iglesia en el U-Haul truck. Y después que se acabe el culto, se acabó la bobería, va a ser predicado aquí. Después de que se firme ese pacto, I am out of here, mis amados hermanos. Va a tener que cambiarle el nombre al sermón, va a tener que ponerle mi último sermón. Se acabó la bobería. Les digo esto porque yo los amo. Y no quiero que ustedes sean necios. No quiero que ustedes sufran. Y yo quiero que ustedes sepan desde ya que este pastor, mi primer tarea en este mundo, yo soy el esposo de Rita. Mi primer ministerio es cuidar y proteger a Rita y a mis hijos, los que quieran ir, you know, maybe. Yo dudo que van a querer ir. Maybe José, que todavía está viviendo con nosotros. Ya cuando las niñas se casan, ellas son harina de otro costal. Ellas tienen que sujetarse a sus esposos. Entonces, pero anyway, les digo que realmente si tú quieres tratar de sobrevivir, tienes que salir de la ciudad de Miami aquí. Y no para otra ciudad. Acuérdate. Huyan
a los montes, señores. ¿Eh? Ah, bueno, mira, por lo menos vas a tener allí. ¿Y el agua contaminada? El agua. Ah, pues no, yo creo que ustedes están mezclando la peste con el mal olor. Acuérdense que durante la tribulación no estamos todavía en los juicios de trompetas, la contaminación del agua potable, no. Eso sucede después del arrebatamiento. Entonces, si nos vamos para un lugar rural, donde podamos, oye, sembrar algo, tú sabes, en un acre y medio, dos acres, tú puedes tener una siembra, contando con buen tiempo. Ya yo tengo un acre que hay manzana, hay melocotones y hay pepera. Eso es para el invierno. Así que por lo menos cuando quieras, eso es para el invierno. Sí, no, pero ya Raúl me dijo. Ya Raúl me dijo. Sí, son las frutas, ¿no? A mí me gusta bromear con Raúl. Yo un día le dije, Raúl, ¿y la casita cuántos cuartos tiene? Él me dijo, tiene un solo cuarto. Yo le dije, pues Raúl, vas a tener que fabricarle a la suegra un cuartico aparte. Y él me dijo, muchacho, que ni lo quiera Dios. Yo lo quiero a la suegra. Wow. Así mismo me dijo Nereida. Ay, pero no te preocupes. No te preocupes. El asunto es, mis amados, fíjense, vamos a continuar. Abominación de esos dos. Las alas de la águila indican un vuelo rápido, que será necesario para que Israel escape de los ataques del dragón. Yo me imagino, ya se los he dicho, que los israelitas que no van a querer la marca, no van a querer adorar la bestia, yo me imagino que van a ser esos judíos ortodoxos. Tú sabes que ellos no adoran imágenes, ninguna. Y entonces, aparentemente esta gente fugitiva encontrará asilo en alguna parte del desierto, quizás el desierto de Arabia, que les dará cierta protección natural durante un tiempo y tiempos y mitad de tiempo, los 3 años y medio que Dios los va a proteger y sustentar allí. Pero noten que no hay ninguna promesa de que Dios nos va a sustentar a nosotros. No. Él quiere que los israelitas en el desierto sobrevivan. Por eso Él ha prometido que tiene un lugar preparado para ellos y los va a sustentar, los va a proteger por 3 años y medio. Pero esa promesa no aplica a nosotros. Algunos han pensado que este refugio de esta mujer puede ser en la ciudad de Petra. Hay algunos que piensan que ahí en Petra. Petra fue una ciudad que los israelitas años anteriores habían fabricado para huir de los romanos. Pero yo no creo que va a ser Petra. Petra es un lugar turístico. Ahí todo el mundo sabe que esas cuevas están ahí. Yo nunca he ido, pero ustedes han ido a Petra. Okay. Me han dicho que es un lugar interesante. Cavaron cuevas entre las montañas esas de ahí, pero yo no creo que sea Petra, sino más bien en el desierto, en el puro desierto de Arabia. Ahora nótese, 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, cuando él no puede destruir a esos israelitas en el desierto que han rechazado adorarle y aceptar su marca, él se llena de rabia. Y entonces él dice, bueno, déjame ir a hacer guerra con los mangos bajitos, que Dios no va a proteger ni los va a sustentar, y él va a hacer guerra contra la descendencia de esa mujer, la descendencia espiritual. Y aquí los describe al pie de la letra, los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ya eso excluye a los judíos. No pueden ser los judíos. Primero, porque los judíos realmente, ni siquiera los ortodoxos, guardan los mandamientos de Dios.
No. Ellos guardan algunos mandamientos. Pero el que no cumple con uno es culpable de todos. Entonces, los únicos que tienen, que guardan los mandamientos de Dios, aunque no a perfección, y no tienen el, y tienen el testimonio de Jesucristo, señores, es la iglesia cristiana. Él viene a hacer guerra contra nosotros. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Son los cristianos. Y no los cristianos de esos wishy-washy, no los cristianos que son cristianos de nombre solamente. No, esa gente no va a sufrir la gran tribulación. Eso van a entregar a la bestia. Ellos van a adorar a la imagen y van a recibir el sistema económico. Solamente los cristianos genuinos, los cristianos fieles, los cristianos que realmente tienen seguridad de vida después de la muerte, son los que él viene a hacer guerra en contra de ellos, porque bueno, él odia todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, y los cristianos adoran al Dios verdadero, y él los quiere eliminar a todos. Entonces, prepárese. Prepárese, la iglesia estará todavía en la tierra durante el comienzo de los últimos 3 años de la gran tribulación. La iglesia va a tener que atravesar la gran tribulación. La gran tribulación no es la ira de Dios. La gran tribulación es la ira del dragón. Es la ira de Satanás. La misma ira y rabia que él ha tenido contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto a través de toda la historia. Él quiere que la gente lo adoren a él como Dios y trata de destruir o convencer o engañar a los que adoran a Dios para que lo adoren a él. Y los que él no puede lograr que lo adoren, él los trata de matar y destruir. En el próximo capítulo veremos cómo Satanás, actuando en el anticristo o por medio del anticristo, se le permite hacer guerra contra los santos, los cristianos, y se le permite vencerlos. Así que, mis amados hermanos, los que creen en post-tribulation rapture, ¿tú sabes lo que ellos creen? Y esto fue lo que hizo que yo no pudiera aceptar del todo la idea de un arrebatamiento al final de la tribulación. No, yo estuve allí poco tiempo, pero yo estaba bien incómodo allí porque todavía había cosas que no compaginaba. Una de las cosas que no compaginaba era la idea de ellos de que Dios va a proteger a la iglesia de Cristo de toda... los ataques del anticristo. El único problema es que no hay ninguna promesa así en la Biblia. Los únicos que van a ser protegidos son los israelitas en el desierto, pero no todos los cristianos. Tú sabes, la gente levanta argumentos un poco fuera de lugar, fuera de orden. Un amigo una vez me dijo, pero José, Dios sacó a Noé y a su familia antes de destruir a todos los incrédulos en el diluvio. Sí, pero mis amados hermanos, el hecho de que Dios haya hecho eso en esa época del paz no significa que lo va a volver a hacer. No hay ninguna promesa que lo va a volver a hacer. Los únicos que tienen una promesa de un lugar preparado para ellos, donde Dios los va a sustentar y proteger y nadie les va a poner un dedo encima, son los israelitas que huyen al desierto cuando ven la abominación desoladora. Pero no hay ninguna promesa. Es más, lo que la Biblia dice, que se le va a permitir, fíjate, al anticristo, se le va a permitir, ¿quién se lo va a permitir? ¿Quién es el que permite todo? Dios mismo. Le va a permitir hacer guerra contra los santos y se le va a permitir vencerlo. Vencerlos hasta donde él puede vencernos, que sería hasta la muerte. De ahí para allá, nosotros vencemos. La victoria nuestra es después que él... lo mismo él probablemente pensó
cuando logró que crucificaran a Cristo. Él probablemente dijo, oye, lo que no pude hacer cuando nació, ahora lo logré. Lo que él no sabía, que después de 3 años de estar en la tierra, en la cueva, tres días, él iba a resucitar. Y entonces, ¿quién salió derrotado? ¿Quién salió vencedor de ese evento? Fue Cristo Jesús. Y nosotros vamos a vencerlo también, aún si tenemos que soportar la muerte. La muerte es un pasito nada más, mis amados hermanos. En un momento estás aquí y en el otro momento estás del otro lado. Y a mí me han dicho que la muerte por guillotina es la que menos duele. Yes. A mí, yo prefiero que me corten la cabeza antes de morir mediante.